The Middle East, a land of both contrast and diversity, is a region that gave rise to powerful civilizations and three of the world's great religions. Long considered a crossroad of commerce, this tumultuous area still offers untapped potential for companies whose visions mirror the Middle Eastern's resilience. Beirut in particular, a city that keeps on rising like the phoenix from its ashes, was a strategic choice for Betson to consolidate its presence in the Middle East in line with its always-by-your-side philosophy to operate locally, ensuring closeness with its customers. Mi nombre es Omar Romano Esforza, soy presidente de Betson y hoy les hablo desde Beirut, en el Líbano. En el mes que se cumple el octavo aniversario de la fundación de nuestra filial en este país, denominada Betson Middle East. En el año 2007 llegamos a este país porque la compañía entendió que la cultura en la exportación es muy importante y el podernos entender y comunicar a través de la lengua original, en este caso el árabe, con no solo nuestros clientes en el Líbano, sino también con los otros países que conforman lo que denominamos el área de Oriente Medio, sumamos un equipo que realmente ha producido a lo largo de todos estos años unos resultados maravillosos y que hoy celebramos. Internacionalizar una empresa es algo muy diferente al ejercicio solamente de exportar. Internacionalizar significa llegar a un país o llegar a un área, como es el caso de Oriente Medio, dotarlos de recursos y sobre todo respetar la cultura de la comunicación, la cultura del entendimiento entre los productores, nuestros clientes locales, tanto en el Líbano como en los otros países de Oriente Medio. Todo proyecto necesita un ingrediente para el éxito. Por supuesto, los productos, la calidad, el servicio. Algo que nos enorgullece en todas nuestras filiales y especialmente en Betson Middle East es la pasión y el entusiasmo que presta su gente a diario para trabajar en una zona compleja, de contrastes, culturalmente diversa, donde se manifiestan estilos, costumbres, tecnologías diferentes. No existe ninguna universidad en el mundo que enseñe pasión y entusiasmo. El trabajo en equipo, la pasión de nuestra gente, hace y ha hecho de este ejercicio de trabajo en Oriente Medio y aquí desde el Líbano una historia de éxito, porque si algo tiene para aportar Betson Middle East a la organización global de Betson es justamente Betson Middle East, una historia de éxito. Tal vez la historia de las empresas como de las personas, las podemos medir por el nivel de desafío que significa obtener un logro. En el caso de Betson Middle East es un ejemplo vivo porque trabaja seguramente en una de las zonas, en una de las áreas del mundo más convulsionadas. Y también es un mensaje de nuestra corporación y de nuestra filial a nuestros clientes, que saben que siempre pueden contar con nosotros, en las buenas y en las malas, con paz o con guerra. Los productos de Betson y la gente de Betson siempre va a estar presente. Betson Middle East, una historia de éxito. We started selling in the Middle East 14 years ago.
At the time, we had few markets, our presence was very small. But progressively, we became more and more aware of the importance and potential of this region for our business. In 2007, we decided to move in, and that was when we established Betts in Middle East in Lebanon 8 years ago. The purpose was to get closer to our distributors in the region and to be able to give them support in their own language. And this is where we have built a team of local professionals. Needless to say that our business in the Middle East grew tenfold and that we succeeded in consolidating our presence in each and every market of this region. The journey was not smooth. We've had to grapple with so many problems, issues, and challenges, but at the end we have reached our target. Today, as we celebrate Betts in the Middle East 8th anniversary, we are proud of this achievement thanks to a passionate and dedicated team. Je suis Georges Asvani, directeur de vente régionale du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud au sein de la société Betson, dont on fête cette année son 8e anniversaire. Ma zone de chalandise comporte 12 pays, dont le Liban, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, Oman, la Jordanie, le Yémen, le Qatar, le Bahreïn, la Syrie, le Koweït, l'Iran et finalement le Pakistan. Cette zone est remarquablement distinguée par sa culture bien différente de la culture occidentale. Malgré cette différence de mentalité et de culture, Betson a réussi de bâtir de très bonnes relations avec ses distributeurs, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Soy Randa Deep, assistente administrativa de Betson Middle East, la empresa en la cual ya empecé mi séptimo año de trabajo. Mi tarea principal es de satisfacer y atender al cliente de una forma rápida y eficaz. Y nuestro propósito es de estar siempre a la disposición de nuestros clientes. A pesar de todos los problemas que el Líbano y los países alrededores están enfrentando, Betson, y como siempre, sigue trabajando apasionadamente para presentar un buen resultado. Nuestra correcta decisión y acción es trabajar con profesionalismo para honrar las peticiones de nuestros clientes. Betson, always by your side.